juego. Bueno, aquí tenemos el resultado final. Como podemos ver, este es un material muy reflectivo. Ahora vamos a hacer lo que es una prueba. Hola, ¿qué tal, Fotomangota? Bienvenido a un video más de tu canal Fotoaprendizaje. El día de hoy vamos a ver tres formas sencillas de cómo hacer un reflector casero, como este que ves en pantalla. Vámonos con el intro. Un reflector forma parte muy importante dentro de tu equipo fotográfico y su costo no es muy elevado. Pero si por alguna razón no puedes comprarlo, en este video vas a ver tres formas de cómo hacerlo. Antes de enseñarte los materiales que usarás para hacer el reflector, te invito a que te suscribas a nuestro canal de YouTube y que nos sigas en la cuenta de Instagram de @fotoaprendizaje. El primer material que te voy a enseñar es un reflector para autos. Es muy económico, lo puedes encontrar en un auto adorno y lo puedes usar como reflector. El segundo método que vamos a utilizar es el cartón craft y papel para hornear. Ese mismo método utilizamos para hacer lo que es la caja de luz. Te voy a dejar el video por aquí por si te interesa verlo. Por último, te recomiendo que compres una pizarra blanca como esta, ya que esta da un resultado muy efectivo, muy estético, y que por arriba le coloques un papel que se llama vinil metálico, y este tiene pegamento. Lo dije a mi modo porque... Que le coloque por arriba lo que es, no cómo se llama, pero... Vamos a colocar el vinil metálico sobre lo que es la parte trasera de la pizarra para rehusar la parte blanca. Ya que como el papel tiene pegamento, se le puede colocar por arriba. Ponlo. No hay que le tengo que ponerlo. Bueno, aquí tenemos el resultado final. Como podemos ver, este es un material muy reflectivo. Ahora vamos a hacer lo que es una prueba. ¿Por qué yo me estoy riendo? Si te gustó este video, compártelo, da like y suscríbete. Hasta la próxima. Oye, muchachos, mucha parte. No dijiste, dale a like. Ay, sí, ya lo dije. Usted lo dijo, ni comparte. Ay, sí.